En acto protocolario y con presencia de autoridades gubernamentales y universitarias, se realiza la inauguración de accesos viales a la UAN. Se llevará a cabo proceso de fiscalización por la cuenta pública del ejercicio 2013 de la Universidad Autónoma de Nayarit. La máxima casa de estudios recibe economista coreano, quien presentó conferencia magistral con temática ¿Cómo se desarrolló Corea del Sur después de la guerra? La universidad efectuó la clausura oficial de la Auditoría Interna de Calidad. Profesor lector de lengua portuguesa por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Brasil en México, visita la UAN y ofrece conferencia sobre cultura, economía, literatura y política a universitarios adscritos a la Coordinación de Asuntos Internacionales. Se oferta formación integral a estudiantes con magistrales conferencias a nivel nacional en curso taller de cirugía y anestesia al interior de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Como acreditación, gestiona la edificación de hospital para especies. En el área de ciencias básicas e ingenierías, se ofrece curso taller en análisis de riesgo en la industria, fabricación de celdas solares, hidráulicas. Al interior de la unidad académica de turismo, se continúa con trabajos de evaluación en el proceso de acreditación. Universitarios de la unidad académica de contaduría y administración obtienen primeros lugares en Maratón del Conocimiento, Región 4, Centro Occidente. Docentes y administrativos de economía se capacitan en reforzamiento del sistema administrativo de calidad, previo auditoría externa para su acreditación. Estas han sido las actividades en nuestro tiempo.